Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es Cosas que debes saber sobre la medalla y la cruz de San Benito. La medalla es una exaltación del amor de Cristo, de acuerdo con los fieles cristianos católicos, quienes practican esta devoción, le atribuyen poder para alejar el mal por medio de la fe. El medallón de San Benito ayuda a combatir el mal y las tentaciones que provienen de Satanás, del mismo diablo, el máximo enemigo de Dios. Desde hace siglos, muchos cristianos han usado la medalla y la cruz de San Benito, el santo abad y patrono de Europa, para luchar contra las fuerzas del mal. Aquí te presento importantes sobre estos objetos que poseen mucha tradición e historia, vinculadas al gran santo que vivió entre los años 480 y 547. En el siglo XVII, durante un juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas testificaron que no tenían poder sobre la abadía Metten, porque estaban bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto varias cruces pintadas, rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas. Más adelante se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las frases completas que sirvieron para escribir esas abreviaturas. Con la medalla se pueden obtener indulgencia plenaria. La medalla, como se le conoce ahora, es la del jubileo de 1880 por los 1400 años del nacimiento del santo. Fue lanzada exclusivamente por el superior abad, la famosa abadía benedictina de Monte Cassino en Italia. Con ella se puede obtener la indulgencia plenaria en las fiestas de San Benito, que la iglesia celebra el 11 de julio, siguiendo las condiciones habituales que manda la iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Cuando San Benito hacía la señal de la cruz, obtenía una especial protección divina. Cierta vez quisieron envenenar a San Benito, el santo. Como era su costumbre, hizo el signo de la cruz sobre el vaso y el objeto se partió en pedazos. En otra ocasión, un pájaro negro empezó a volar a su alrededor. San Benito hizo la señal de la cruz y tuvo entonces una tentación carnal en la imaginación. Cuando estaba casi vencido, ayudado por la gracia, se quitó las vestiduras y se arrojó a un matorral de espinas y zarzas, lastimando su cuerpo. Después de ello, nunca volvió a sufrir una tentación similar. La medalla tiene gran poder de exorcismo. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con un gran poder de exorcismo. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercepción de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que por los sacramentales los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se sacrifican las diversas circunstancias de la vida. La medalla muestra a San Benito sosteniendo una cruz y el libro de sus reglas. Tanto en la integridad como en la cruz de San Benito,
cruz al Papa Benedicto, también se puede ver que es una copa y se trama un cuervo. Parece que de forma circular, su muerte en nuestra presencia protección. En la hora de nuestra muerte estamos protegidos por su presencia. En el medio de la parte interior, la medalla debe ser bendecida por un sacerdote con esta oración especial. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla. En el nombre de Dios Padre omnipotente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usaren gocen de la salud del alma y del cuerpo. En el nombre del Padre omnipotente y de su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo, para Cristo y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Bendición, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos, Dios omnipotente, dador de todos los bienes. Te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve dedicándose a las buenas obras merezca conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que nos otorgan, y que por la ayuda de tu misericordia se esfuerce en evitar la acechanza y engaños del diablo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas, ¿sí? Ya sabes, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.